Amigos del Profe de Música, bienvenidos a un nuevo tutorial. Continuamos adelante con el curso del maestro Sagreras, ejercicio 43, página 21. Recuerden, este libro, este método lo pueden descargar gratuitamente en la descripción del video. Les dejo el enlace para que lo puedan obtener. Ya miremos entonces el ejercicio propuesto. De nuevo, el dedo anular representado por una A. Entonces tenemos medio índice anular y se repite aquí, medio índice anular, siempre acompañado con el pulgar en mi, pulgar en fa, pulgar en sol, pulgar en fa, pulgar en mi, pulgar en mi. ¿Listo? ¿Qué más vemos nuevo aquí? Barra de repetición, es decir, el ejercicio se hace dos veces. Dos líneas, como ven aquí, con dos punticos. Repetir, barra de repetición. ¿Qué vemos de nuevo o de reto aquí? Que hay que hacer octavas. Hay que hacer octavas, mi, y hacemos tres, dos octavas, mi, mi, mi. ¿Sí? Voy a tocarlo así. Octavas en mi, octavas en fa, octavas en sol, octavas en mi, bueno, en fa vuelve, y octavas en mi, y mi. Si no saben ubicar las notas, los invito a que miren los tutoriales previos, allí van a encontrar toda la información. También tengan en cuenta, signo de acento, que en guitarra es apoyar la mano derecha. Entonces apoyar es esto, me apoyo en la cuerda de arriba. ¿Sí? Si no manejan el anular bien, pues hacen el ejercicio y le van poniendo velocidad. ¿Sí? Medio índice anular, repiten, medio índice anular. Después van cambiando cuerdas. Medio índice anular. Así sucesivamente. Después de eso pongan el pulgar y solo aquí en la primera cuerda. Después cambien las cuerdas arriba, las altas. Ahí metí un dedo como no era, que no iba a ver. Háganlo despacio y le van poniendo velocidad a su ritmo. Después cambian aquí el pulgar. Cuando lo tengan, pues después estudien solo la mano derecha. ¿Sí? ¿Cómo se ve mejor? Así, de ladito. Entonces mira, mi, mi y mi de alta cuerda. Y después lo tocan como está ahí. Primer compás varias veces. Segundo compás. Es más complicado porque hay que hacer. Yo dejo este dedo porque me da como un apoyo, una bisagra para ir cambiando aquí. Entonces, después peguen los dos compases, el primero y el segundo. Mi, 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 fa, 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 fa. Mi, mi, mi. Sí, no lo toquen todo de una porque ahí nos aterramos y nos, aquí en Colombia se dice enzorramos, es decir, como que nos estresamos y no salemos de ahí. Entonces, tercer compás, solo el tercer compás. Y lo repiten varias veces. Cuando lo tengan en las dos manos, entonces sí, los tres primeros compases. Y repiten. Y ya lo que sigue es devolverse, ¿sí? Todo el ejercicio suena así.
tocándolo dos veces. Vámonos a esta cámara, tocándolo dos veces. Voy a poner el metrónomo, que no lo quería poner, pero pongámoslo. 2, 4 y 1, 2, 3, 4 y... Eso es, hagan el ejercicio a pedazos, método de estudio. Aquí en Colombia también hay un dicho que reza, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces a pedacitos, no lo hagamos todo. Varias veces este primer compás, varias veces el segundo compás. Cuando lo tengan, entonces cogen y unen los dos compases. Después hacen este compás y unen los tres compases. Con calma, despacio, sin metrónomo, mientras mecanizan primero la mano derecha, luego la mano izquierda, después las dos manos, y ahí sí después montan el ejercicio. Vayan desarrollando una metodología para estudiar. Aquí ya se empieza a poner un poquito complicado el método, porque ya es mayor carga técnica, mayor integración de todo lo que hemos venido haciendo. Si no hicieron bien los ejercicios previos, pues estos ejercicios van a costar un poquito. Entonces ahí avancen, sí, avancen, avancen, no se estanquen, pero sí sin dejar atrás los ejercicios que ya hemos hecho. Que eso todos los días hagan un ejercicio, escojan el 3, el 17 y el 25 y lo repiten, sí, esos ejercicios. El otro día cogen el 1, el 24 y el 37 y lo hacen unas 3 veces y miran un nuevo ejercicio. Lo que ya se ha visto, no lo abandonen. Bueno, quiero agradecer a nuestros miembros del canal. Muchas gracias. José Solórzano, Alicia Susana Miranda, José Cordero, Gonzalo Mendoza, Adela Valenzuela y Jesús Cruz Hernández. Gracias por su apoyo. Les pido el inmenso favor que compartan este video en sus redes sociales con sus amigos, que le hagan clic a la campanita y se suscriban también para que les lleguen todas las notificaciones. Blurran, se me lengua la traba. Bueno, no es más, les habló Jorge Hernán Castro, el profe de música.